Hay algunas parejas que nunca saben lo que quieren. Cuando eres adulto, culpas al amor porque es abstracto, un golpe de suerte o una pesadilla. Vámonos, vamos a llegar tarde. No te tomas nada en serio. Es el circo, no el teatro. Es para niños. Ven. Ven. Pero yo no quiero... Vamos. Además, Carla y Javier también vienen. Lo sé. Pues por eso, vamos. Date prisa, que llegamos tarde. Ya estamos llegando. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Estás muy guapa. Bueno, Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me das un poco? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, les enfants. Bienvenue au Cirque Phoenix Junior dans sa 722e représentation. Et pour commencer, nos clowns préférés. ¿Cómo ves la relación de tu hermana y Javier? Bien. No, quiero decir, en caso de que no fueran felices juntos, por alguna razón. ¿Crees que tendrían una aventura? ¿Aventura? No. No creo que la tuvieran. Quizá no la buscasen, pero la podría necesitar. ¿Necesitar? No sé, a veces la gente necesita comparar para saber lo que tienen. A veces. Así mucho mejor. Sí. ¡No te olvides que has quedado con Javier! Algunas personas dicen que no se puede tener todo. Pasión, amor, confianza, ternura, respeto, locura, estabilidad. Yo estoy de acuerdo con que todas estas cosas que deberían estar reunidas en una sola persona están divididas en muchas.
Yo no lo veo como un problema. ¿O sí? Vienes el miércoles, ¿vale? ¿Y mañana? Mañana está Javi en casa. ¿Sabes? Me gusta cuando te vistes de rojo. Me da morbo. ¿Ah, sí? Sí. Hola, cariño. Hola. ¿Qué tal el día? Muy cansado. Ay, ¿me has comprado chocolate? ¿Chocolate? ¿Quieres chocolate? Te voy a dar chocolate. ¿Sí? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Teníamos un café? Ya, pero es demasiado pronto. Y no me has dejado saludar a mi mujer. Bueno, chicos, yo me voy a ver a mi hermana. Algo no está bien. ¿Demasiada comedia? Sí. Ayúdame con el teatro. ¿Sabe? Hay una cosa por la que siempre me ha gustado usted. ¿Solo una cosa? Y yo que tengo tantos defectos. No se vanaglorie de ellos. Puede perderlos cuando se haga viejo. Nunca pienso ser viejo. El alma nace vieja y se va volviendo joven. Esa es la comedia de la vida. Y el cuerpo nace joven y se va volviendo viejo. Esa es la tragedia. ¿Te molesta que Javier mire a otras chicas? No sé. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿Y a ti? Sí, sí, me importa. Claro que me importa, no me va a importar. ¿Qué tal rojo? No creo que a Astrid le guste el rojo. Lucía, ¿me lo puedo quedar? Sí. No estoy segura de que siga fijándose en mí. A veces siento como si mirara a través de mí. ¿Tienes chupachus? Sí. No sé. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿Con Astrid? No, Carla, con Javier. No sé. Es difícil de decir. Voy al baño. Está buena, ¿eh? Un momento. ¿Sí? ¿Javier? Hola, cariño, soy yo. No, te echaba de menos. Sí, vale. Este miércoles. Sí, ahora se lo digo. Sí, está aquí. Vale, adiós. ¿Quién era? Tu... mi mujer. ¿Carla? Sí. ¿Y? Me acaba de decir que tu mujer tiene 4 entradas para el circo este miércoles. ¿Este miércoles? Uh-huh. ¿A qué hora? A las 5. ¿Por qué? ¿No puedes? Sí, sí, claro. No funciona. Probemos con algo distinto. ¿Es comedia también? A veces. Muy trágico. Sí. ¿Pero cuál es la misteriosa razón por la que yo siempre le he gustado?
Porque nunca me has hecho el amor. Nunca he hecho otra cosa. ¿De veras? No me había dado cuenta. Qué afortunado. Podría haber sido una tragedia para ambos. La mayoría de los cuentos de mi infancia terminaban con la frase «Se casaron y vivieron felices». Y ahora veo que la realidad, a menudo, es otra. Es mucho más difícil mantener un amor que conquistarlo. Quizás porque no sabemos lo que buscamos o lo que queremos. No sé si lo que quiero es esto. Si es esto. O esto. O si al final todo esto me llevará a estar solo. O si seré yo el que tenga que elegir.